Tengo un pozo en la mitad que en vez de azules reflejos contiene zapatos viejos de toda la vecindad. Y en mi clara soledad, por un almendro sombreado, hay un puesto de raspado, junto al cual al mediodía se me duerme el policía con la gorra a medio lado. Hola amigos, así termina el soneto del poeta Daniel Lemaitre, que describe la célebre Plaza de San Diego en Cartagena, que hoy acoge a riquísimos restaurantes. Pero conozcamos algo de su historia. Llamada así por el convento del mismo nombre ubicado en uno de sus costados, fundado con 9 religiosos en 1608. En 1625 vino el arzobispo para las Indias Occidentales y Orientales, Imperio Persa y Reinos de América, delegado del Papa Urbano VIII, especialmente para consagrarlo. Vaya acontecimiento. Fue cárcel en la República, después estuvo allí la Escuela Náutica del Capitán Iglesias y del Almirante Tono, antecedente de nuestra Escuela Naval de Cadetes. Albergó después una planta eléctrica que explotó en 1905. Fue de nuevo convertido en cárcel, después en manicomio, y hoy funciona allí la Escuela de Bellas Artes, gracias a un milagro o a la falta de plata que abundaba en Cartagena. Hoy se conserva tal cual. Y es tan parecido al convento de la Popa que se cree que fue construido por el mismo Alarife. Se llamó Plaza de Sucre, Plaza del Trabajo y otros nombres, pero ninguno pegó, por lo que aún la conocemos como Plaza de San Diego. Bueno amigos, si te gustó, haz clic sobre la manito, suscríbete al canal y compártelo con todos tus amigos.